Al comenzar el siglo XX, el médico austríaco Sigmund Freud estableció los primeros cimientos de una de las teorías más revolucionarias de la historia de la psicología, el psicoanálisis. Una de sus concepciones fundamentales fue la teoría de la transferencia, una de las herramientas principales del trabajo terapéutico psicoanalítico. Psicología de la transferencia. Sigmund Freud nació en Freiberg, en el Imperio Austrohúngaro, el 6 de mayo de 1856. Luego de doctorarse en medicina en 1881, se especializó como neurólogo. En 1885 viajó a París para asistir a las lecciones de neurología que Jean-Martin Charcot impartía en el Hospital de la Salpêtrière, donde estudiaba la histeria desde un punto de vista neurológico. Allí, Freud sufrió uno de los cambios más importantes de toda su carrera científica. Profundamente impresionado, decidió entonces abandonar la neurología para dedicarse a la psicopatología. Hay una impotencia terapéutica en lo que respecta a los tratamientos básicos a los cuales la psiquiatría se veía confrontada, sobre todo a partir de los principios biológicos de la época, según los cuales las enfermedades mentales, las enfermedades nerviosas, no eran sino la consecuencia de problemas que se encontraban en otro orden que estaba más allá de lo psíquico. En ese sentido, las enfermedades eran vistas como simples consecuencias de la degeneración hereditaria, si se quiere. Y casualmente, o justamente en esa época, a principios del siglo XX, este paradigma heredodegenerativo cae por su propio peso, digamos, ante la imposibilidad de dar respuesta a los problemas que debía dar respuesta. Y justamente el psicoanálisis surge como una nueva forma de respuesta ante este tipo de problemas que no encontraban solución desde la psiquiatría clásica. En 1886, Sigmund Freud instaló en la ciudad de Viena su primer consultorio particular. Sus pacientes eran individuos aquejados por enfermedades nerviosas a las que llamó neurosis. Sus síntomas eran interpretados por Freud como manifestaciones de una energía emocional que no había podido ser descargada. Esta se hallaba asociada con traumas psíquicos olvidados sufridos durante la infancia. Poco tiempo más tarde, Freud determinó que el origen de las neurosis se encontraba en conflictos producidos en los primeros estadios del desarrollo de la sexualidad. La clientela, entre comillas, de Freud estaba claramente situada en la burguesía acomodada de Viena de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Son clásicos los casos de las jóvenes doncellas que atendía Freud, pacientes generalmente histéricas o que Freud catalogaba como histéricas, que provenían de una clase muy acomodada, culta, ilustrada, que tenía los medios como para pagar un tratamiento que a veces era prolongado, que implicaba una disponibilidad horaria importante y que implicaba costos realmente elevados. En ese marco, Freud hizo sus primeras armas. Sigmund Freud utilizó en su trabajo clínico la hipnosis. Poco más tarde, abandonó este recurso para reemplazarlo por otro que consideraba más efectivo: la Asociación Libre. Freud llega a la Asociación Libre por lo que le enseñaron sus pacientes y principalmente Isabel de R. El método de Freud era ir a la casa, al acecho del hecho traumático, y ya dije que Isabel de R no siempre recordaba lo que Freud estaba buscando, porque el método en ese momento era
ponerle la mano en la cabeza y decirle asertivamente, ahora va a aparecer el hecho que lo enfermó. Pero eso no siempre sucedía. Isabel de R., que era una muchacha indudablemente muy inteligente, se quejó porque Freud la estimulaba a recordar cosas que ella no recordaba y en algún momento le dijo que era mejor que él se callara la boca y que la escuchara hablar. Y Freud, que realmente era un genio, le hizo caso, ¿no? Y entonces se puso a escuchar lo que espontáneamente decía la paciente. Durante el trabajo analítico, Freud descubrió en algunos casos una oposición involuntaria del enfermo a recordar los sucesos asociados con su trauma. Se trataba de la resistencia, un concepto que implicaba a todo aquello que en actos o palabras del paciente se oponía al acceso del analista a su inconsciente. Este fenómeno estaba estrechamente vinculado con otro que cobraría con el tiempo una importancia fundamental dentro de la teoría del psicoanálisis, la transferencia. Ahora, al aplicar la coerción asociativa, Freud se encuentra con que existe una resistencia del paciente que le impide recordar o que incluso aparece como un deseo de no recordar. O puede aparecer como una interrupción de las asociaciones, o incluso puede aparecer como un tipo de fenómeno que después vamos a desarrollar más, que son las transferencias, que es que aparecen determinadas ideas respecto del médico que obstaculizan la posibilidad de seguir hablando, porque el paciente se siente inhibido de hablar de lo que le pasa con el médico. Y entonces aparece como una forma de resistencia también. Con este nombre Freud designaba un proceso mediante el cual las relaciones con algunas figuras importantes de la infancia eran revividas por el paciente en su relación con el médico. Consistía entonces en la actualización de un prototipo infantil en la que la imagen del padre, la madre u otras personas significativas eran atribuidas al analista. A veces el paciente encontraba dificultades para hablar porque los sentimientos que él tenía estaban ligados al médico. Esto, desde luego, al paciente le molestaba y lo sorprendía. Pero Freud se dio cuenta que esos sentimientos que el paciente tenía con respecto a él provenían de la repetición de una situación pasada. Y de ahí creó, en 1895, el término de transferencia, que quiere decir que un sentimiento o una experiencia o una situación dolorosa del pasado vuelve a hacerse presente durante el tratamiento. Esa transferencia de afectos y de personas y de significantes lingüísticos que pasa del pasado al presente se llama transferencia. Como todos los conceptos, como todos los grandes conceptos freudianos, el concepto de transferencia fue elaborado y reelaborado hasta el final de la obra freudiana. Y es a partir de 1912, básicamente, que Freud comienza a teorizar la transferencia desde otro ángulo. Se da cuenta que la transferencia no solo implica algo fuera de lugar, un obstáculo, algo que se opone al avance del tratamiento, sino que también tiene que ver con la esencia misma de la cura y que es algo que en cierta medida resulta necesario, si diría más, o sea, no solo necesario, sino que para Freud pasa a ser no ya un obstáculo, sino una condición de posibilidad de la cura. Entonces, digamos que la transferencia para Freud empieza a ser algo así como un mal necesario.
Freud había observado que el mecanismo de la transferencia sobre la persona del médico hacía su aparición en momentos en los que algunos contenidos reprimidos de importancia se hallaban próximos a su descubrimiento. La transferencia se manifestaba entonces como una forma de resistencia al mismo tiempo que indicaba la cercanía del conflicto inconsciente. Psicología de la transferencia. Freud distinguía dos tipos de transferencia: la transferencia positiva, caracterizada por sentimientos de ternura, y la transferencia negativa, cuyas emociones eran hostiles. Ambas estaban, en principio, al servicio de la resistencia, pero en manos del analista constituían una herramienta invalorable para el desarrollo del trabajo terapéutico. Él dice que hay, por un lado, transferencia positiva, digamos, hay sentimientos amorosos, sentimientos de afecto hacia el analista, que son realmente importantes para que el tratamiento pueda llevarse a cabo. Digamos, sería imposible tratar a una paciente o a un paciente que no tiene algún tipo de afinidad con la persona que lo va a tratar. Por otro lado, Freud habla de una transferencia negativa, de sentimientos hostiles, de odio. Pero estos dos componentes, estos dos costados de la transferencia, son parte de un proceso que es completamente normal en el tratamiento. Lo que es importante de destacar, lo que sería interesante de destacar, es qué es lo que se transfiere. O sea, yo digo que hay algo que está fuera de lugar, algo que no está allí donde debería estar, algo que se opone al tratamiento por un lado, pero que por otro lado lo posibilita. Y para Freud, esto que se transfiere, esto que se deposita, por decirlo de alguna manera, en la persona del analista, está siempre ligado al afecto, en un primer momento, a los deseos inconscientes, a los impulsos eróticos, a las emociones pulsionales más adelante. La transferencia positiva o de impulsos amorosos tiene a su vez una subdivisión, digamos, una que tiene que ver con los sentimientos amorosos más sensuales, ligados a la sexualidad en forma más directa, es decir, el enamoramiento del analista, digamos, y otros que corresponden a lo que sería la transferencia amorosa o erótica sublimada, o sea, que ha tenido alguna elaboración adicional, es decir, que no es tan sensual como la transferencia erótica y que permite entonces un buen vínculo con el analista, que no es de enamoramiento, sino de buena relación, de relación de confianza, de relación de afecto, y que es lo que sostiene de una manera importante la cura, es decir, esa posibilidad de una relación no erótica en el sentido de la transferencia erótica o el enamoramiento sexual, pero sí positiva en cuanto a la posibilidad de tener sentimientos de confianza, de afecto, etcétera, con una persona a la que se le está pidiendo ayuda para resolver los síntomas. Dentro de la relación entre el paciente y el médico tenía lugar la llamada neurosis de transferencia, que consistía en una reproducción de la neurosis infantil de un modo artificial. Los procesos transferenciales eran intensificados intencionalmente por el analista para conocer los mecanismos infantiles subyacentes en la enfermedad. La transferencia pasa a ser la palanca principal del tratamiento analítico, pero también pasa a ser una neurosis de transferencia en el sentido de un dispositivo cuasi experimental, diría yo, en el cual la neurosis común, la neurosis corriente, es reemplazada gradualmente por una nueva neurosis artificial, una neurosis construida por el analista a partir de sus interpretaciones, que van remitiendo todos los síntomas de la vida neurótica del paciente, los van remitiéndolos a la relación transferencial.
digamos, que poco a poco se construye entre el paciente y su analista una nueva neurosis que es susceptible de ser interpretada y con la cual puede trabajarse en el tratamiento analítico. Entonces se constituye como una nueva neurosis, que ya no es la que traía el paciente, sino que es una relación neurótica con el analista, digamos así. ¿Y qué es lo que va, por un lado, a ser un obstáculo, pero también va a ser la clave de trabajo y de intelección de lo que le pasa al paciente por parte del analista, si es que el analista es suficientemente perspicaz para detectarla y suficientemente hábil para instrumentarla al servicio de la cura? A partir de la transferencia producida durante el trabajo analítico, Freud estableció la existencia de un mecanismo inverso, el de la contratransferencia. Con este nombre, designaba al conjunto de sentimientos, actitudes y pensamientos experimentados por el analista con relación a su paciente. A lo largo de su obra hace alusión a la contratransferencia, pero básicamente para precaverse de los peligros del amor de transferencia, para precaverse de los peligros de las tendencias demasiado activas de sus analistas. En su correspondencia con Jung, esto es muy claro, Freud lo reta directamente, diciéndole: usted se involucra demasiado en sus tratamientos, eso conduce al desastre. Y cuando Freud habla de contratransferencia, los casos muy contados, siempre es desde este ángulo, pensando en la necesidad del autoanálisis de los analistas para no caer en la trampa, para no involucrarse de más en el plano afectivo. A partir de cierto momento se recomiende el análisis del analista como una condición para poder ser analista. Es decir, que el analista, a su vez, para poder ser el conductor de una cura analítica, pase él mismo por su propio análisis a cargo de otro analista, para conocerse lo suficiente como para que lo propio no termine obstruyendo la percepción de lo que es propio del paciente. Más tarde, con el desarrollo posterior de las teorías del psicoanálisis, las valoraciones sobre la contratransferencia se modificaron. Finalmente, sería considerada una importante herramienta terapéutica que mostraba gran utilidad en la comprensión de los procesos transferenciales del paciente. Se dieron cuenta que la contratransferencia, como la transferencia, no es solo un obstáculo, sino también un instrumento para comprender al paciente. Es decir, es a partir de una reacción mía contratransferencial de disgusto por mi paciente o de excitación sexual por mi paciente, que puedo llegar a comprender qué es lo que él está viviendo y qué es lo que él me está haciendo vivir a mí. Es decir, que en la medida en que la contratransferencia se entendió no solo como obstáculo, porque de hecho lo es, sino también como un válido instrumento para comprender al paciente, cambió sustancialmente el paradigma psicoanalítico. Según las propias palabras de Freud, la lucha entre el médico y el paciente, entre el intelecto y el instinto, entre el conocimiento y la acción, se desarrolla casi por completo en el terreno de los fenómenos de la transferencia. En este terreno ha de ser conseguida la victoria, cuya manifestación será la curación de la neurosis. Es por eso que el término de transferencia es considerado de manera casi unánime dentro del psicoanálisis como uno de los conceptos fundamentales. Sería imposible pensar en el éxito del psicoanálisis, incluso el éxito en su implantación cultural, el hecho de que el psicoanálisis haya sido tomado como modelo para todas las prácticas psicoterapéuticas modernas, está claramente ligado a la importancia de este concepto de transferencia, que ha sido retomado tanto por los más acérrimos opositores al freudismo como por sus admiradores más conspicuos. En la medida que uno comprende que en todas las relaciones humanas hay
relaciones de transferencia y contratransferencia, uno puede entender lo que pasa en los grupos humanos, lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en diferentes culturas, con una perspectiva más correcta y menos prejuiciosa, sabiendo que en todo fenómeno humano aparecen fenómenos transferenciales, que es lo mismo que decir fenómenos inconscientes e irracionales, que tendríamos que ir comprendiendo para tener una sociedad un poco mejor. Los procesos de transferencia descubiertos por Sigmund Freud en los comienzos del siglo XX serían un importante objeto de estudio para las distintas corrientes del psicoanálisis.